transversales, suplentes, todos trabajamos para el partido con mucho amor, con muchas ganas. Tuvimos momentos buenos y algunos no tan buenos, muy duros, pero bueno, siempre estamos acá en nuestra casa, en el Partido Justicialista, y realmente es una emoción todas las veces estar, cada vez que tenemos un acto, hablar en representación del Partido Justicialista. Hoy como presidente ya mandato cumplido, pero siempre con la misma gana, el mismo fervor y la misma fuerza, no solo mía, sino de todos aquellos que estuvimos estos años compartiendo lo que fue la conducción de este partido. Y creo que lo hicimos con mucho respeto, con mucho amor, y realmente le agradecemos a todos los compañeros, a los jóvenes, a todos los históricos que siempre están con nosotros, que nos vienen marcando el camino de lo que es el Partido Justicialista y lo que es la doctrina justicialista. Más allá de algunos que siempre creyeron que el Partido Justicialista se terminaba. El compañero secretario administrativo de ACT, el compañero Iván Paisic. El secretario de organización recibe su diploma, Héctor Luchitelli. El compañero secretario de adoctrinamiento, Demetrio Quiñones. La compañera Ramona Pacheco, secretaria de Acción Social. El nuevo flamante secretario de Finanzas, Horacio Pomi. Me voy a dar un lujo especial y voy a invitar al compañero Eugenio Cuba para que se acerque, porque a continuación. El actual presidente del Partido Justicialista,
mi compañero Oscar Tiri Colombo. Hay momentos donde uno, de acuerdo a la efervescencia, al momento que se está viviendo, puede expresarse, puede expresar lo que siente. Siempre me pasó en un acto, en un lugar determinado, y algo que me dio el motivo de armar un discurso, una charla, o sacar de adentro cosas guardadas que tengan que ver con historias de las familias, con la historia de los compañeros, las reivindicaciones, las luchas. El peronismo nos dio a nosotros, en mi caso, la oportunidad de salir de una orilla de Berisso, ahí del barrio obrero, y llegar a ser intendente. Y encontrar a mucha gente que yo no conocía. No lo hubiera conocido si no era por militar o estar junto y tener el mismo objetivo con alguien que por allá, con mucho sacrificio, como líder de mi edad, se recibió de médico. Empezando a discutir política con Enrique Nadal, terminando con los afectos. Y no empiezan las cosas con nosotros. O cuando Eugenio me dio uno de los mejores consejos para poder arrancar con él. No empieza con nosotros. Y uno puede hablar de compañeros, y el hecho de ser intendente te da a vos, a uno de nosotros, como dirigente, a ustedes, unidades básicas, a los secretarios generales, a los que trabajan en cuerpos colegiados. Le da la oportunidad de conocer gente, para bien, para mal, conocer gente. Y eso te genera cosas en el corazón, porque empezás a sentirte parte de cada una de esas familias, de esos amigos. Y en estos años nuestros, en estos años de gestión, falta mucha gente al lado nuestro. Desde mi viejo hasta el último militante, o mi suegro, o el negro. Si habrá roto los cocos negros, yo lo quiero recordar con alegría. Si habrá roto los cocos a coco, mira, valga la redundancia.